Ya lo escuchaban, Navarra deja cerradas las discotecas en la fase 3. Carlos Tabar, presidente de la Asociación de Empresarios de Salas de Fiestas, Baile y Discotecas de Navarra. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo acogen la noticia desde la asociación que usted preside? Pues con mucha incertidumbre, con preocupación, por supuesto, porque llevamos ya mucho tiempo cerrados y no sabemos cuándo va a llegar lo más parecido a la antigua normalidad que teníamos, porque nuestras salas al final lo que hacen es reunir a mucha gente en espacios más bien reducidos y la distancia, mantener la distancia es complicado. Hablaba de esa antigua normalidad, de la normalidad que conocemos, normalidad a secas. ¿Ven coherente esta noticia? Bueno, por una parte sí. Lo que pasa es que la coherencia tiene que ir acompañada de un respaldo a nuestro sector, que lo está pasando muy mal y bueno, y muchos de nosotros a punto de desaparecer. ¿No ven, por tanto, que se esté respaldando el sector? ¿Qué medidas pedirían para que sí se respaldase? Bueno, quizá la flexibilización de los ERTEs, por lo menos hasta final de año, hasta que empecemos a trabajar y empecemos poco a poco a incorporar puestos de trabajo, la reducción del IVA es otra de las opciones, y luego los apoyos reales a lo que son los alquileres y las hipotecas. Lo que recoge esta normativa más restrictiva en el caso de Navarra es que nada de pista de baile, nada de servicio de barra, sí la apertura con un tercio de aforo y sí se pueden abrir las terrazas. No sé cuántas de las discotecas de Navarra tienen terraza, porque no suele ser habitual. Bueno, nosotros, por lo menos yo voy a hablar de los asociados, ¿no? De la Asociación de Asbana. Ninguno tiene terraza. Entonces es una medida que ahora mismo no nos afecta de manera positiva a nadie. Eso no entendemos, entendemos que no es ningún respaldo para nosotros. Y dice que ninguno de ellas tiene terraza. ¿Cuántas asociaciones, cuántas discotecas están representadas en este grupo, en esta asociación? Ahora mismo estamos 7 discotecas de Pamplona y de resto de Pamplona. Y de resto de Navarra, perdón. De las 7 discotecas, suponemos las 7 han cerrado su persiana. ¿Hay alguna que no vaya a volver a abrirla después del confinamiento una vez se alcance la nueva normalidad? Bueno, sufriendo estamos todos, con muchos puestos de trabajo y la verdad que pasando pues como podemos, intentando renegociar los alquileres, intentando renegociar con el banco las hipotecas. Hay que tener en cuenta que somos locales muy grandes, con unas condiciones bastante restrictivas a la hora de la apertura y entonces hay unas grandes inversiones en ellas a nivel de insonorización, de seguridad, evacuación. Al final somos el sector de la hostelería con mayor restricción a la hora de la apertura. ¿Y no han pensado en remodelar el oficio, es decir, no sé, en convertir muchas de esas discotecas en bares, en salas de concierto, en otro tipo de negocio? Sí, bueno, está claro que cada uno tendrá que buscar su futuro, tendrá que buscarse una alternativa si esto sigue así, pero al final tenemos que ser claros. Somos lo que somos discotecas, sabemos hacer de lo que sabemos hacer, no de lo que parece que toda la hostelería recoge, y al final nos dedicamos al mundo de la noche, del baile, y del ocio y de la diversión. Entonces, ¿poder empezar a hacer algo de hostelería que no es con esto? Bueno, tendremos que aprender.